Los juguetes para mí son magia, es como esa puerta, esa fantasía, donde vemos en esos muñequitos o en estos seres inanimados que nosotros les damos vida, lo que queremos ser, ese héroe, sí, esa princesa en el caso de las niñas, de lo que queremos ser cuando seamos adultos. Es ese imaginar, sí, son esos seres que nos transportan a esos lugares fantásticos donde todo lo que uno sueña es posible. Los juguetes que yo aún conservo son los que quedaron vivos, sí, porque cuando uno es niño, muchas veces los embolata y todo por ahí. Pero sí, conservo los que aún sobrevivieron de grandes batallas, pues algunos caballeros del Zodíaco, algunos piratas, algunos soldados medievales que me acompañaron en muchas batallas. Sí, son estos valientes soldados que me acompañaron durante un gran recorrido y que aún están vivos. Esos son los que aún conservo. La importancia de jugar es esa forma de expresarse, sí, todo animal, todo hombre, pues que en cierta forma es también animal, desde sus inicios está jugando, sí, es una forma de expresarse, de comunicarse, de estar con el otro. Incluso el juego es tan importante que si uno no lo vivió y uno es adulto y tiene sus hijos, incluso puede llegarles a hacer daño, ¿sí? En cierta forma, uno cuando es niño quiere jugar, quiere fantasear en cierta forma. O sea, el adulto va creciendo con esa vergüenza de no, es que el juego es solo para niños. Y los va dejando solos, pero no les hace ese proceso, ese acompañamiento en el juego. Y ahí es muy importante, sí, muy importante que el adulto, pues, se sienta como un niño, ¿sí? Que juegue, que se exprese. De ahí la importancia, sí, que padres e hijos compartan el juego. O sea, no solo ya el juego como un computador por allá solo y los muñequitos por allá, no, sino que se integre también esos muñecos, esos personajes. No solo el niño sentado jugando sus jueguitos en computador y el papá o la mamá por allá ocupados haciendo otro trabajo, no, sino que también se integren, que jueguen, que creen mundos fantásticos, que se expresen. Y pues el juego hace que de cierta forma pueda una mejor relación entre la familia.